estrategia internacional que llega a nuestro país en el año 2003, que incorpora el tema, el deporte con el tema de valores. El área de ética y valores le aporta al colombiano de diferentes maneras. Una de ellas que es básica, fundamental, es desde su estructuración, puesto que le aporta la parte conceptual, lo metodológico, lo didáctico. El colombiano está planteado, y sus actividades están planteadas en pro de los valores y principios institucionales, y esto incluye las prácticas democráticas. También desde el área de ética y valores se establece una rúbrica cuyos criterios de evaluación llevan a hacer seguimiento de esos principios y esos valores sobre los cuales se pretende formar a los estudiantes. Entonces, por ejemplo, a cada grupo se le asignó un valor. Cada grupo debe expresar ese valor a lo largo del evento. Además, cada grupo también tuvo que crear lemas, simbologías, consignas concernientes a ese valor y pues de apoyo a su respectivo equipo de fútbol. El colombiano consta de tres reglas. Son equipos mixtos, tres hombres, dos mujeres. El primer gol lo tiene que hacer una mujer, el segundo lo hace un hombre y así viceversa. El árbitro se cambia, puede ser un asesor o asesora. El colombiano se juega en tres momentos. El primer momento sería antes de empezar el partido, donde se plantean los acuerdos de convivencia. El segundo momento sería durante el partido, el propio partido que rueda la pelota. Ahí ya los acuerdos de convivencia se ponen en práctica. El tercer momento sería cuando finaliza el partido, se evalúan los acuerdos de convivencia, vemos si se cumplieron, si no se cumplieron. El colombiano se juega dentro y fuera de la cancha. Dentro de la cancha, pues, jugamos al fútbol. Y fuera de la cancha se juega con nuestros familiares, vecinos, amigos, la propia comunidad educativa, con talleres, seminarios, refuerzos, entre otras cosas. Otra manera de hacer seguimiento a esos valores es la forma como se apoya a los equipos en el desarrollo mismo del juego y también cómo se comportan los jugadores, si ellos si cumplen o no con esas características que se supone que debe tener el juego limpio. Cambio generacional, a las instituciones educativas nos llegan la soledad de las situaciones sociales. El fútbol terminó siendo un problema de fanaticadas. La gente dejó de ver el fútbol como algo distractivo para exponer ahí su problemática. A las instituciones educativas nos llega esta misma situación. Entonces, los eventos deportivos terminan siendo un encuentro de rivalidades. Este encuentro de rivalidades tenía que tocarnos a nosotros, teníamos que entrar a resolverlo, porque no tenían por qué las riñas, siendo las que en un momento dado nos detenían el juego o nos obligaban a tomar posiciones, incluso de suspensión de estudiantes. Es por eso que una de esas estrategias de la UNESCO, que en un momento dado conocimos como se llama el colombiano, que trata de los valores, nos viene a ayudar a mirar un norte de cómo organizar las actividades. La metodología de colombiano ha permitido el empoderamiento de padres de familia, estudiantes, directivos y toda la comunidad educativa en general. Los padres de familia se vinculan participando de las exposiciones que realizan sus hijos de forma extracurricular. Los estudiantes están de principio a fin, desde la organización hasta la participación en los eventos deportivos.
Como hay estudiantes que no les gusta el fútbol, pues ellos participan de otras actividades que se diseñan dentro y fuera del aula. Las salidas pedagógicas que se programan, por ejemplo, como la salida a cine, van encaminado al manejo de la convivencia. Las estrategias académicas de transferencia del Golombiao son los talleres, cineforos, salidas pedagógicas, la realización de carteleras y convivencias que hemos realizado con nuestros estudiantes. El seguimiento y evaluación de la estrategia de Golombiao de la institución educativa Manuel María Mayarino está determinada por la utilización de una rúbrica que se elabora en conjunto con la participación de los capitanes de los equipos, los directivos, los docentes y hasta padres de familia. Esta rúbrica busca evaluar no solamente el desempeño académico de los chicos y las chicas dentro de la cancha, sino también su presentación personal, su desempeño académico, el cumplimiento de las normas de convivencia. Mucho el colombiano porque sabemos convivir, hay paz, hay tranquilidad, hay una conexión entre todos y como jugamos en mixto, podemos jugar cualquiera. Y no solo que porque uno es peor, hay que dejarlo aparte, sino que también hay que jugar entre todos para que haya conexión entre compañeros y alumnos de nuestro salón. No tiene que haber agresividad solo por ser mejor que el otro. La metodología de Golombiao ha tenido impacto en varios aspectos de la vida institucional. La principal en la parte de convivencia. Se han fortalecido valores de la convivencia, el respeto, la solidaridad, la colaboración. Ha impactado la inclusión, las prácticas de inclusión en la institución, el respeto a la diversidad, el respeto a género. Ha impactado el manejo de las emociones, con la oportunidad de los niños en un juego. Ha impactado la parte académica. Permitió la integración de saberes alrededor del mundial y de la implementación en la institución. Ha sido un impacto muy grande y ha contribuido a la transformación de la cultura institucional. Por eso podemos considerar que esta experiencia en el tiempo se va a soportar, dado que tenemos mecanismos para una gran sostenibilidad y podemos pensar de una vez que en el próximo año estaremos nuevamente impulsando estas actividades para todos los estudiantes. Se entiende que el deporte es una actividad social que permite la formación integral de los individuos, de los ciudadanos en el seno de la sociedad. Y pues el papel de la escuela al respecto es fundamental, ¿no? Y lo que busca es también propiciar y que se desarrollen los valores y las prácticas, los principios democráticos.